¿Qué es la que hay, mi gente? Aquí Profe de vuelta, espero que se entren bien. En este video volvemos otra vez con los top 10. En este caso les toca a los Team Affinity 5, que son los finest. No sé si lo vieron ya, pero ya arriba tenemos un debut. Tenemos el debut de Carlos Correa, de Houston Astros, el debut de Juan Soto, de Washington Nationals, y también el debut de Zach Wheeler, de los Philadelphia Phillies. Vean ese video, que probablemente es el mejor video que, que he jugado en MLB The Show 21. Como ya anteriormente, les he traído el Team Affinity 2, el Team Affinity 3, el top 10 de Team Affinity 4. No vamos a hacer la excepción con el Team Affinity 5. Y el profesor les va a dar a ustedes las que él cree que son las mejores 10 cartas de Team Affinity 5. Es bien importante que ustedes me dejen saber en los comentarios si están de acuerdo con las 10, si no están de acuerdo con la número 1, si no están de acuerdo con la número 2, con cualquiera que no estén de acuerdo. O me dejen saber cuál es su top 10 en los comentarios. Déjenme saber en los comentarios y probablemente en el próximo video que haga ponga los top 10 allá. Así que déjenme saber en los comentarios. Y es muy importante, para que me ayude de manera gratuita, deja tu like, comenta lo que quieras comentar allá abajo, si te gusta, si no te gusta. Suscríbete si no te has suscrito. Los que se han viajado, que ya llevan tiempo consumiendo el contenido, asegúrense de que están suscritos, porque YouTube te sigue recomendando el contenido y no tienes que estar suscrito. So, si te suscribes, me ayuda a seguir creciendo la cantidad de suscriptores, que ya vamos por 2.500. Y también te puedes convertir en miembro. Abajo está el link para convertirte en miembro. También para todas mis otras redes sociales. Gracias por tu apoyo. Vamos para el video. Comenzamos, gente. Comenzamos con la que yo creo que es la número 10. Y nos vamos para American League Central. En este caso, me voy a ir con Emmanuel Clase, gente. Emmanuel Clase, ¿por qué Emmanuel Clase siendo top 10? O sea, siendo top 10, la número 10, obviamente. Es porque en verdad el delivery de este tipo es un poquito incómodo. El Hilper 9 está en 122 y tiene todos los atributos importantes necesarios para ser un relevista muy bueno. Tiene la recta, obviamente tiene el quick de... ¿Dónde está? El outlier 1, que está aquí abajo. El primary pitch, que es la quarter, la tira 102. Y la recta la tira 99. El slider lo tira 91, que en verdad es una carta muy, muy buena. El break está en 99. Ese quarter se mueve un montón. El slider se mueve un montón. Una carta definitivamente muy buena para probar. Especialmente si estás en Hall of Fame y en Legend. En Legend, mejor todavía. Para la número 9, en este caso, nos vamos a ir para el National League West. Y nos vamos para los Dodgers, gente. Voy a escoger a Max Muncy como mi carta número 9. Porque yo no veo mucha gente hablando de esta carta. Y yo creo que esta es una de las mejores cartas que uno puede tener. Es un zurdo que fildea en segunda, en tercera y en primera. Que tiene un contacto bastante decente. Tiene un power increíble. Tiene un swing glitchoso, gente. Max Muncy, utilícenlo para que ustedes vean. El swing de él es bastante cómodo. Fildea 95. El brazo no importa, solo vas a estar usando en tercera, lo vas a estar usando en segunda y tal vez en primera. Realmente es muy buena defensa y muy buen bateador. Un bateador muy, muy completo. Pruébenla y déjenme saber. Para la número 8, nos vamos para la National League Central. Y en este caso, mi pick va a ser de los Piratas, Brian Reynolds. Gente, yo no sé si ustedes me siguen desde hace mucho tiempo, o desde el tiempo que utilicé en un momento a Brian, la carta que sacaron un diamante de Brian Reynolds. Una carta muy buena. Fildea centrofield, fildea diamante. Tiene muy poco brazo para hacer centrofield, pero eso no importa porque es una carta switch hitter que tiene contacto increíble, como lo pueden ver, 116, 123. Y de power es bastante decente como para dar los honrones, 109 y 103. La visión es 96. Esto es una carta muy, muy buena. Pruébenla. Si necesitan un bateador que no se ponche, esta es una carta que necesitan tener en su equipo. Para el número 7, no nos vamos tan lejos y nos movemos un poquito para el lado. Escoja a Corbin Burnes como carta número 7. ¿Por qué? ¿Por qué pienso que Corbin Burnes está tan bajo o está muy bajo? Yo estoy de acuerdo, yo estoy seguro que debe estar pensando lo mismo que yo ahora mismo. Es porque el delivery de la carta es el mismo, es la misma carta, es el mismo jugador. Y ya todos sabemos, la carta que salió del Monthly de Corbin Burnes, todo el mundo quemó esa carta y todo el mundo vio esa carta por un montón de lanzamientos, un montón de juegos. So, la carta no viene a traer nada nuevo, simplemente mejores atributos. O quién sabe si ni tan mejores, tengo que verificarlo. No estoy 100% seguro de la diferencia. Pero esta carta definitivamente debe ser mejor que la otra. Pero no creo que sea tan buena. Pero definitivamente es una carta top 10 con ese repertorio de picheo. El Hyper 9 114, el Caper 9 112.
una carta muy, muy buena. Eso, el breaking, la sink, la curva, el cambio, la recta. Es demasiado, demasiado buen repertorio como para no estar en los mejores 10. Para la carta número 6, nos vamos para el American League West. Y vamos a escoger al que representa los Angels. Escojo a Raisel Iglesias porque es un relevista muy, muy, muy bueno. Tira un poco incómodo. No es, es raro, tira raro. Vamos a decirlo así, no incómodo, tira raro. Tiene un repertorio bastante decente, recta, 97, slider que rompe un montón y lenta. Tiene un buen cambio y tiene una buena sinker. Hyper 9 112, Hyper 9 114, el pitching clutch en 124. El clutch, no sé si tú lo sabes, gente, pero el clutch determina que en entrada extra o entradas para cerrar un juego o corredores en segunda, permite menos hits. So, tenerlo en 124 significa que pueden batearle y van a batear mucho de outs. Una carta muy, muy buena. Ya vamos por la mitad y ahora nos vamos para la American League Central otra vez. En el pick número 5, el profesor escogió a Jorge Polanco. Estoy seguro que muchos están de acuerdo que esta carta está en el top 10. Muchos puede ser que no, pero estoy seguro que la mayoría sí. Una carta muy, muy, muy balanceada. Buen fildeo, fielde en segunda, tercera, shortstop. Buen bateo, buen contacto, buen power, buena visión, buen clutch, buena defensa. Es una carta que tiene un swing bastante cómodo y no sé por qué, pero ves, en el San Diego pues parece que el swing que tiene le regala muchos hits, pero es una carta muy cómoda para batear. Pruébenla y me dejen saber. Ahora sí, nos estamos acercando a las mejores 4. Estoy casi seguro que ya las tenemos bastante definidas. Vamos a ver si las pegamos. Déjenme saber en los comentarios si estás de acuerdo con estas próximas 4, que yo creo que deben ser las 4 de todo el mundo. Nos fuimos para el National League West. En el pick número 4 escogemos a Ketel Marte. Esta carta muy dura, gente. Muy, muy dura. Juega centrofield, juega segunda, juega shortstop, juega left field, juega right field. Batea 112 de contacto contra derecho, 125 contra zurdo, 100 de power contra derecho, 124 contra zurdo. Esta carta es muy nasty. Switch hitter, fildea, corre, tiene un swing glitchoso. Este año el swing a mí no me gustó, pero es una carta que a mucha gente, a mucha, mucha, mucha gente le gusta. Este es mi pick número 4. Vamos a ver si están de acuerdo con mi pick número 3. Nos fuimos para American League Central. ¿A quién escogeremos? Escogimos a Salvador Pérez. Gente, Salvi Pérez tiene como 18 cartas en el juego. Y esta carta no va a ser la excepción de que va a hacer el trabajo. Fildea oro, tiene buen brazo, tiene buen machete, bloquea bien. Tiene 105 de contacto contra derecho, 120 de contacto contra zurdo, 119 de power contra derecho, 125 de power contra zurdo. El swing de él es muy cómodo. Le tiran curvas y las puede sacar, le tiran recto y las puede sacar. Una carta muy, muy buena para probar. Pruébenla y para mí es el pick número 3. Bueno, llegamos a las mejores 2. Y nada más y nada menos, a número 2, nos fuimos para el National League East y escogemos a el señor Juan Soto. Filial right field, left field, centro field. Tiene defensa diamante en el batch aquí arriba. Obviamente filial de oro, pero overall tiene defensa diamante. 125 contacto contra derecho, 115 contra zurdo, 117 de power contra derecho, 111 de power contra zurdo, 103 de visión, 125 de disciplina, 125 de clutch. No tengo más nada que decir. Esta carta, el swing es glitchoso. El único problema que tengo con esta carta es que cuando hace check swings, la bola, el bate siempre lo pasa por alguna razón. No sé, igual que Gary Sánchez, que siempre pasa en el bate. Para mí que es un problema de mecánica del juego. Pero esta carta es muy, muy buena y este es el pick número 2. Para el pick número 1, yo creo que es unánime. Definitivamente tengo que venir para el National League West y escoger al señor, al niño, el fenómeno, Fernando Tatis Jr. Juega en shortstop, segunda, tercera, left field, centro field, right field. Tiene 95 de fildeo, 99 de brazo. Déjame apagar la cámara por aquí o moverla. Miren esto, gente. 95 de reacción, 95 de speed, 94 de steal, 90 de base running aggressiveness,
110 de contacto contra derecho, 116 contacto contra zurdo, 125 de power contra derecho, 125 de power contra zurdo, muy poca visión, 106 de disciplina, 125 de clutch. Lo puedes utilizar en cualquier posición excepto en primera y catcher y fildea diamante. Definitivamente, Fernando Tatis Jr. es la mejor carta del Team Affinity 5. Bueno, gente, ese es el top 10 del profe. Recuerden, déjenme saber en sus comentarios, en los comentarios, su top 10, si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Déjenme saber en los comentarios también, tengamos una conversación. Déjame saber con un like si te gustó el contenido. No olviden ver los demás contenidos, hay juegos de ranked, de boots, recomendaciones, cómo desbloquear aquella carta, cómo hacer tu parque, lo que ustedes quieran hacer. Si tienen alguna duda, déjame saber en los comentarios. Suscríbete, activa la campanita, los veo en el próximo video.